Las artes marciales son un gran legado de la humanidad, pero no se sabe cuál es exactamente su origen. Por ejemplo, Bodhidharma fue un monje de la India que revolucionó el concepto de las artes marciales en China, ya que su conexión con la meditación zen y el entrenamiento físico suscita teorías sobre una sabiduría oculta destinada a despertar los potenciales humanos. Otro ejemplo es el Kalaripayattu. Este sistema de defensa entrelaza el yoga ofreciendo pistas de un antiguo conocimiento que integra cuerpo, mente y espíritu. ¿Podrían estas disciplinas compartir algún origen extraterrestre, ya que algunas teorías alternativas ofrecen la posibilidad de un posible origen alienígena? De las artes marciales. Algunos piensan que las artes marciales son originarias del planeta Marte. Recordemos que Marte representa al dios de la guerra. Sin embargo, a su vez se piensa que en su momento el conocimiento de las artes marciales fue llevado a Marte y que su origen es mucho más antiguo y remoto de lo que imaginábamos. Lo cierto es que las artes marciales de hoy se quedan cortas con todo lo que abarca la palabra artes marciales, ya que se piensa que las artes marciales fueron creadas por extraterrestres con un gran poder espiritual. Estos extraterrestres serían positivos, ya que les habrían enseñado a otros extraterrestres a pelear, no solo usando sus brazos y puños, sino también combinando ciertos poderes mentales y espirituales para hacer de las artes marciales una herramienta mucho más potente de lo que pensábamos. Quien supiera usar las artes marciales correctamente podría tener un gran poder en sus manos. Estos extraterrestres habrían enseñado que las artes marciales solo se deberían usar para el bien, es decir, para defenderse en casos de peligro mortal y también para hacer el bien, para ayudar a personas que estén en peligro. Sin embargo, lamentablemente, estas artes marciales después pasarían a ser conocidas por seres draconianos y extraterrestres malévolos, los cuales habrían distorsionado el verdadero origen de luz de las artes marciales, enseñándoselas a los humanos para hacer la guerra y no el bien. Es posible que por el momento no sepamos el verdadero origen de las artes marciales, pero la verdad es que si las artes marciales se practican con misticismo y un alto nivel de conciencia, un humano podría llegar a convertirse en alguien muy poderoso, pues podría lograr controlar su energía. Pero déjame en la caja de comentarios, ¿crees que las artes marciales tienen un origen desconocido? Y si crees que encierran poderes místicos o de lo contrario, que solamente son lo que se ven. Te leo en los comentarios, recuerda que tu opinión es muy importante para mí.